¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Passepartout de Starving Artist, así que vamos a darle a empezar nueva carrera. Ahí hay algo que dice modo sin fin, no sé de qué se trate. Vamos a jugar esta modalidad y a lo mejor así nos damos una idea de cómo es la modalidad sin fin. Acto 1, nuevo comienzo, está en español, así que bien ahí. Vamos a ver qué pasa. Somos como... Ok, aquí tenemos mi caballete o no sé qué. Haz clic en el caballete para empezar a pintar. Ok, acá está el caballete. Vamos a empezar a echar una pintura. ¡Hala! Y a ver qué dibujaré. Ahora vamos a dibujar a este arte le voy a llamar la pollaliza. ¡Hala! La pollaliza le iba a llamar, pero es demasiado grande el pincel. A ver, espera, deja borro. ¡Uy! Es gris. Bueno, está bien, vamos a dar unos toques artísticos en el fondo. ¡Ja, perro! ¡Míralo! ¡Perro hacker! Vámonos recio, ahora sí. Este es mi arte, se llama la pollaliza. No, espera, primero vamos a poner una sonrisa por aquí. Y demasiado grande, demasiado grande. Hay que corregir un poco, hay que corregir un poco. Hay que corregir un poco nuestro lienzo. Vamos a poner una sonrisita verde. Con un pincel pequeñito. A ver, una sonrisita. Una sonrisita. Y luego, ahora sí vamos a poner el cuerpo. El cuerpo, este se llama, como les dije, se llama la pollaliza. Ahí está, sonriente la pollaliza. Vamos a ponerle aquí por aquí. Ahí mero, ahí quedó. Espera, un poco más grueso el contorno. Ahí mero. Ahí quedó facha. Ok, vamos a darle que así está bien. La pollaliza se va a llamar esta arte. Nombre. Pollaliza. Pollaliza, ahí está. A perro. Simón, esto se va a vender por millones. Ni Da Vinci tenía tales artes. Mira, ahí anda un compa pintor. Parece que es un compa criticón. ¿Puedo poner otra arte? Oh, puedo poner otro arte. A ver, espera, vamos a dibujar otro arte. A este le voy a llamar la Gioconda. Le vamos a llamar a este. No, espera, le vamos a llamar el frijolito. ¡Ah! Alguien. Benjamín, jojo. Originalite. ¿Quiere oferta? 11 pavos. Está bien, está bien. Vamos a venderle la pollaliza, mi primer arte. Ahí está, ya lo vendimos. Lo vendimos en una buena lana. Vamos a poner un fondo. Vamos a dibujar otro. Primero el lienzo acá, perrón. Esta se va a llamar la pollaliza 2.0. A ver, vamos a poner la pollaliza 2.0. Esta es como en plan... Esta es como en plan un árbol. Es un arbolito, algo así como un arbolito. Ahí va, es como un arbolito. Ahí mero, es como un árbol. Tiene bastantes hojitas. Espera, ahí está bien, ahí está perfecto. A este le vamos a poner el pollárbol. Le vamos a poner el pollárbol. Pollárbol. El pollárbol, ahí está. Haz clic en el registro para realizar el seguimiento de flujo de caja. A ver. Factura, entrada. Haga clic en el registro. A ver. Pollaliza se ha vendido por 11 euros. Una nueva oferta. Demasiado suave. Ah, hija de tu Pink Floyd. Tienes razón, tienes razón. Voy a aceptar tu crítica. Voy a aceptar tu crítica. Pero la verdad me ofende muchísimo. Cuentas pagadas. Falta dinero. Andamos en números rojos. Pero bueno. Este se va a llamar el pollauto. Vamos a hacer el pollauto va a ser el ¡Oh, ya sé, ya sé! Esta se va a llamar la polla SpaceX. Se va a llamar la polla SpaceX. ¡Ah! Simón, se vende. Todo se vende en esta vida. Ahí mero, esta es la polla SpaceX. Esta es la polla SpaceX. Es como un cohete. Hay que ponerle fuego y hay que dibujar un lienzo perrón acá al fondo. Pum, 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 pum. Y ahí mero. Esta se llama Polla SpaceX. A ver. Polla SpaceX. SpaceX. A perro. Ahí está. Este es un arte galáctico. Nadie lo sospecharía. Pollárbol se ha vendido por 16 euros. ¿Qué te dije? Ah, este fue un golazo. Demasiado minimalista. Ah, con que quieren que me exprese bien, perrón. Bueno, fíjate. Este sí va a ser el pollauto, mira. El pollauto va a estar bien facha. Hay que dibujar las ruedas.
las ruedas. Hay que ponerle unos rines perrones. Ahí está, esos son los rayos de los rines. Ahí mero, bien chido. Caliper rojo. Que se vea el caliper rojo. Y luego con un poco más de grosor vamos a poner el cuerpo del pollauto. ¿Cómo va a ser el pollauto? Creo que el pollauto va a ser... Creo que me pasé de lanza. El pollauto va a ser algo como esto. Así va a ser el pollauto. El pollauto. Ahí está el pollauto. Vamos a ponerle más color. Es un hot dog. Este se llama el pollauto. Ahorita voy a dibujar un hot dog bien perrón. Pollauto. Pollauto. El pollauto. Ahí está. Ah, este se va a vender por una buena pasta. Noticias de última hora. Las jirafas revelaron ser carnívoros viciosos en un estudio nuevo. Interesante, interesante. Aún se está exhibiendo mi arte por acá, mira. ¿Qué pasa? Pues vamos a colocar otras. A ver, me están ofreciendo. Hiciste una pintura, compañero, pero no hiciste arte. ¡Oh! Me están ofendiendo. Carajo, bueno, vamos entonces a dibujar el hot dog. Vamos a ver. Un hot dog lleva pan. Vamos a poner un pan por aquí. Este es el pan. Ok, ese es el pan. Bueno, parece una popó, ¿verdad? Pero es el pan, supongamos. Al pan le sale la salchicha por aquí. Ahí está, le sale la salchicha por aquí. Y luego tiene tomate por aquí, algo de catsup. Y tiene mostaza, algo de mostaza. Y el pan tiene ajonjolí. Es pan de ajonjolí. Ahí está. Y para acompañar aquí el local, vamos a poner una carpa de circo. Aquí vamos a poner una carpa de circo. Ahí mero. Y luego le pintamos con rojo. Ahí está. Con rojo a perro. Ahí está. Ahí mero. Este le vamos a llamar el hot dog. El hot. Hot dog. ¿Ese qué? Está haciendo pujidos. A ver, vamos a ver qué dice. Nos está ofreciendo una lana. ¡Oh! Otra hábil. Este quiere el polla SpaceX. ¿Y esta? Este tipo no tiene talento. Hija de tu pin, Floyd, me vuelves a faltar al respeto. Con mi arte me estoy manteniendo. Ay, ¿qué pasa? Creo que me dieron una polla SpaceX. Se ha vendido por 16. Ok, vamos a dibujar ahora a un señor. Vamos a dibujar a un señor que se va a parecer a Calamardo, mira. Este señor se va a parecer a Calamardo. Por aquí Calamardo, si no me equivoco, tiene unos ojotes. Así tiene un ojo Calamardo. Y luego aquí tiene el puntito del ojo. Y luego tiene la nariz. La nariz es como otra polla. Y luego este. Y luego ya el cuerpo. Este es Calamardo Tentáculos. Y está en fondo de bikini, así que hay que dibujar de esas cosas que hay en fondo de bikini. Ahí está. Este se llama el Calamardo. Calamardo. El Calamardo. A ver si se vende el Calamardo a buen precio. El hot dog como que no se ha vendido. ¿Y luego qué más tengo que hacer aquí? A ver, ¿qué opina este compa? El rosa apesta. Hijo de tu pin, Floyd. Maldito Benjamín, factura de entrada. Ya me cayó una feria. Falta de energía, no me gusta. Mira, fíjate, vamos a hacer... ¡Oh! Me ofrecieron una lana por el... Muy bien. ¿Ocho pavos? Bueno, ocho pavos por el... Está bueno, ocho pavos por el... Por la salchicha. ¡Oh! Hot dog ha sido vendido. ¡Oh! Era el calamardo por 6. Alguien me ha donado. Cuentas pagadas, costo 39. Creo que todavía debo una feria. Necesita más colores. Hot dog se ha vendido por... Oye, ya se vendieron, ya se están vendiendo mis artes. Este que me dijeron, Calamardo se ha vendido por 6. Bueno, vamos a hacer otro arte. Este le llamo el banano salvaje. Este va a ser el banano salvaje. Pero el banano salvaje va a estar en un lienzo. Ah, espera, el tronquito del banano. Falta el tronquito del banano. Ahí está. El banano va a estar en un lienzo de colores. Porque quieren colores los perros. Entonces vamos a darles colores. Vamos a hacer aquí un arte perrón. Kyobo, saca tu lado más creativo. Parece una sonrisa. Le vamos a poner el banano sonrisa.
creo que aquí hay más colores. Vamos a pintar un poco por acá. Amarillo, ¿por qué no? Ahí está. Vamos a ponerle a este el banano sonrisa. Banano sonrisa. Banano sonrisa. Ahí está. Me ofrecieron una pasta y creo que me habían ofrecido una pasta por el hot dog. Ah, oh, mira este. Falta de energía, no me gusta. Hija de tu pin, Floisa, nomás vine a criticar. Mira, vamos a dibujar la polla Minecraft. Vamos a dibujar la polla Minecraft. Esta es la polla Minecraft. Ahí está. Polla Minecraft se va a llamar este arte. Este arte se llama polla Minecraft. Oh, ya sé, voy a hacer un arte bien tonto, mira. Polla Minecraft. Ahí está, polla Minecraft. Este tipo falta de energía. Mira, vamos a dibujar una figura perfecta. El círculo. Este se va a llamar el círculo. Mira, vamos a ponerlo en color negro. El círculo se llama. Este se llama el círculo. Círculo. A ver cuánto me pagan por el círculo. Hiciste una pintura, compañero, pero no hiciste arte. Hija de Topin Floyd. Las abuelas que hornean galletas se vuelven malvadas. What the fuck. ¿Por qué estás pintando sin pasión? Baboso, ¿cómo que no? ¿Cómo que sin pasión? Mira, ya mi último dibujo va a ser todo un arte perrón. Mira, le voy a poner el Goku. Le vamos a poner el Goku, mira. Aquí ponemos la ceja. Ah, pero está en Super Saiyajin. Espérate, cancela. En amarillo. A ver, me ofrecieron un arte. Ponle un poco más de esfuerzo, compañero. Lárguese de mi tienda, hijo de su Pink Floyd. Mira, vamos a dibujar el cucún. Este se va a llamar el cucún. Ahí vamos a dibujar las cejitas. Cejas de Super Saiyajin. Vamos a poner el ojo. El ojo va por aquí. Ojos verdes. Ahí mero ojos verdes. La nariz. Y luego el pelo, mira. El pelo es en... Ah, está en Super Saiyajin, va. Está en Super Saiyajin, así que hay que poner el pelo. Hay que poner el pelo por aquí. El pelo perrón. ¡Ay, perro! Está en modo Super Saiyajin. Ahí está. Parece más como un Kaka Naruto. Vamos a ponerle aquí la fase. Y luego aquí la boca. Este se llama el Cucún. El Cucún. ¡Ah, espera! Se está vendiendo el pollaplátano. El cucún. Cucún, este se llama cucún. Vamos a ver qué opinan del cucún. La forma de interpretar nuevas ideas Passepartout se ha convertido en un tema candente para muchos científicos aficionados del arte. Banan sonrisa se ha vendido por 27 euros. ¡Hala! Le gané buena pasta con esa vaina. ¿Por qué estás pintando sin pasión? ¿Acaso no he visto esta pintura antes? Sí, el cucún. Hiciste una pintura, compañero, pero no hiciste arte. Bueno, amigos, ¿saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay, que estos cuates no están apreciando mi arte, así que de tu arte a mi arte, pues mejor mi arte. Así que chido, igual la vimos, amigos, espero hayan disfrutado el gameplay. Si les gustó pueden dejar like, si no dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos, cuídense, chido, igual la vimos, ánimo, bye. ¿A poco puedo editar mis dibujos? Ah, mira, los puedo cambiar de posición. Los puedo editar, a ver. ¿Por qué no me di cuenta de eso con el polla SpaceX? El pollauto. El pollauto también lo puedo girar. Así está perrón, para que se vea chido. Y también le puedo cambiar el name, creo. Factura de entrada. Qué obo. Bueno, amigos, bye.